Casi me equivoco, ¿viste? Bueno. Es muy distinta esta propine a lo que es un enduro, obviamente es de hachera, se entiende que es distinta, pero en la práctica las sensaciones, la seguridad que te da, en realidad se nota. Es algo que uno lo disfruta harto. Los saltos como que no te tiras de punta, si te equivocas te perdona un kilo, no sé. Y no sé, a lo mejor es perceptivo, pero yo encuentro que puedo andar más rápido, pero a lo mejor es algo que percibo nomás, no sé si es real. ¡Ven acá! ¡Ven! Termina. Ah, está más difícil la parte de arriba. No, pero los pies, ¡ay, man! ¡Oh! Estaban en los pies. Pie arriba, pie arriba. ¡Buena! Casi. Sí. Oh shit. Resbalé. Sí, vamos que salga. No.
Se puso brígido. Oh, no se ve nada. Va a estar buena esta bajada. Está bien mojadito. Vamos a tratar de tener cuidado. Uy, freno un poco contaminado. Ramitas. Peralte. Oh, qué rico. Me resbalé la rueda trasera. Esta parte no la vamos a hacer, de estar muy mala. Déjale. Seguimos. Más bajadita. Oh. Es rica la sensación de esta bici. La cola como que no se mueve mucho. Va bien pegadita al suelo. Se siente súper estable la bici. Peralte. Oh, ligerito en un bajón que es bien complicado. Oh, me tiraba hasta el agua. Este es el bajón, creo. Sí. Agarra el palocito. Oh. Buena. Jale. Vamos bien, vamos bien. Sensaciones. A ver, es complicado. Es complicado decir sensaciones. Porque en realidad hay muchas sensaciones. Una de ellas es que cuando, por ejemplo, voy bajando por lugares que son muy zapateados, siento que esta rueda trasera va súper pegada al piso, va como ta. Pero va muy pegadita, es muy precisa. Lo otro, no siento que la cola flexe. Sí. Y lo otro que me he percatado, detallito, es que cuando yo quiero que la cola se vaya y la fuerzo un poquito en los peraltes, se va justo donde yo quiero y en el momento que yo quiero. No sé bien cómo explicar eso, pero es como un control del descontrol. Bueno, pero la verdad es que se nota y es algo súper práctico. El asiento pensé que me iba a molestar, pero la verdad es que no, es bastante angosto. Yo soy chico, así que para mí es importante que sea angosto. Pensé que esta punta igual me iba a molestar, pero la verdad es que no. No he chocado atrás tampoco, o sea que no he recorrido todo. ¿Qué otras sensaciones? Corté el volante a 7.60 y con los puños me queda como en 7.70. Antes lo usaba en 7.80 y la verdad es que sí hay una diferencia grande. Se siente súper estable la bici. Yo prefiero como quedó ahora. Me permite mucho más control, es más rápida. Sobre todo lo noto en los peraltes. Así que me gustó harto. Más sensaciones. La horquilla. La horquilla. Siento que quedó muy bien regulada. Si se dan cuenta, ocupo todo el recorrido. O la gran mayoría del recorrido. Es una Boxer 2024. Y funciona muy bien. Al inicio me costó un poquito setearla por desconocimiento, porque tiene compresión de alta y baja, más el rebote, hasta que llegué al punto más o menos que me sentí cómodo. La estoy usando con un 30 de sag, así que está bien blandita y me gusta. Los frenos son unos conocidos, son unos Magura MT7,
Hay mucha gente que no le gusta, la verdad es que a mí me encantan el tacto, la sensación, cómo recorre, lo modular que son. Las bielas son más cortas de lo que estoy acostumbrado, son de 165 al parecer. Creo que quedan perfecto para mí, me han gustado mucho. Los pedales, me recomendaron estos pedales Deity. No me acuerdo el modelo, T-Mac o Tomac, algo así. Fabuloso, la verdad es que lejos lo mejor pedal que he ocupado. Tienen como una forma cóncava, no creo que lo noten, pero tiene una forma cóncava acá que es súper cómodo para el pie y hace que los pines se metan en la zapatilla. Muy cómodo, muy te da mucha confianza. La piñonera es de 7 cambios, me gustó muchísimo, 7 cambios, suena menos la pata, es más responsiva, todo más rápido. Cambios pasan de una, eso es lo rico, está bici. Le compré otra cosa, que no sé si lo van a ver acá, a ver. Esta, no sé si lo ven, pero esta cosa que está acá se llama STFU. Y es para que no suene la cadena, la verdad es que me encantó porque el material que trae la Rage de fábrica no me gustó. Otra cosa es el tapabarro, aunque no lo crean y no se note porque está todo sucio, pero el tapabarro ayuda muchísimo. Y lo otro que no he hablado nada son los puños, los Title. Son unos puños que son relativamente económicos, se ven simples, no son vistosos ni nada, pero son maravillosos, y un agarre espectacular, muy bueno. Creo que eso es, esta es la Propine Rage de fibra carbono. La mandamos a proteger, cambiar la letrita de colores, colocarle un poquito de chaya, algunas marquitas personales, como mi perrita, o una de mis perritas, la Owen. Mi marca de cerveza, hago cerveza, para el que no sabía. Mi marca de YouTube. Y bueno, espero que les guste este video. Fue hecho con harto cariño, en realidad fueron como 3-4 días, pero salió en distintos días porque, como se dan cuenta acá, está feo, está lloviendo, hay harto barro. ¿Listo? Vamos, segunda bajadita. Tan bueno tu esperarte. No fueron lo mejor bajar, pero algo se hizo.